Toda esta belleza se encuentra seriamente comprometida en estos momentos. Los ecosistemas están comenzando a colapsar. Y ni los mercados, ni los gobiernos, parecen estar dispuestos a tomar las drásticas decisiones que deberían tomarse para intentar detener, o al menos mitigar, el derrumbe de civilización al cual nos está llevando el colapso de los ecosistemas. Eso sitúa en nuestras manos, en las manos de la sociedad civil global, la responsabilidad de hacer algo, lo que sea, lo que buenamente pueda cada persona, para intentar evitar el desastre. Hace ya 15 años, un grupo de amigos nos propusimos hacer lo que estaba a nuestro alcance, para poner nuestro granito de arena en esa necesaria transformación. Fundamos una organización no gubernamental y enfocamos nuestra acción en temas relacionados con la paz. Así nació Proyecto Avalon, Iniciativa para una Cultura de Paz, una ONG educativa y activista que recibiría el apoyo oficial del Dr. Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO entre 1987 y 1999. Dimos cientos de conferencias en España. Impartimos innumerables talleres, seminarios y cursos. Invitamos a expertos en temas sociales y ecológicos y a destacadas pacifistas para que dieran su testimonio y alentaran la semilla de la transformación en nuestra sociedad. También nos involucramos en distintas campañas y movilizaciones, llevando la acción a la calle y a los montes, en defensa de la justicia social y ecológica. Incluso intentamos mediar en conflictos abiertos, pidiendo el diálogo en un mundo en el que los fanáticos religiosos regresaban por sus fueros, como si los siglos no hubieran pasado. Intentamos acercar a las gentes, las culturas, las religiones, y convertimos el anhelo de paz en una fiesta para el pueblo, lanzando una llamada al universo en la noche estrellada. Y sí, también estuvimos en uno de los mayores acontecimientos históricos, no solo de España, sino de la sociedad global de los principios del siglo XXI, la Spanish Revolution, el movimiento de los indignados, inspiración y origen del movimiento Occupy en el mundo. Posteriormente, la crisis de 2008 nos golpeó con saña y el proyecto Avalon entró en letargo. Algunos, incluso, tuvimos que emigrar. My young love said to me, my mother won't mind. Pero el espíritu de Avalon nos siguió a todas partes, a los que habíamos vivido el sueño de Avalon. Muchos de nuestros miembros se integraron en movimientos sociales o plataformas reivindicativas de derechos civiles, en tanto que otros llevaban su lucha más allá de nuestras fronteras, haciendo aportaciones significativas en la campaña contra el cambio climático o en las protestas contra los submarinos nucleares Trident en Escocia. El proyecto Avalon quizás hubiera entrado en letargo, pero Avalon, su espíritu, seguía vivo y continuaba luchando bajo diferentes formas y disfraces por ese mundo mejor por el que habíamos soñado desde nuestros inicios. Han pasado 5 años desde que nuestro proyecto entró en letargo y el mundo que nos rodea, los seres humanos, la comunidad de vida planetaria, no solo no han reducido su dolor, sino que su drama se ha acrecentado. As
¿Acaso nos vamos a quedar quietos cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor? No. No nos vamos a quedar quietos. Proyecto Avalon ha comenzado a desperezarse para salir de su prolongado sueño y está sentando las bases para la realización de un importante proyecto global. Este proyecto está basado en una investigación de gran alcance que llevé a cabo con la inestimable ayuda de profesoras y profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y de las universidades de Granada y Edimburgo. En mi investigación justifiqué que, para cambiar el rumbo de nuestra civilización planetaria, necesitábamos un cambio de visión del mundo global. Y demostré científicamente que se podría propiciar tal cambio de visión del mundo a través del relato de mitos, leyendas y cuentos tradicionales específicamente seleccionados para transmitir una visión del mundo sistémica. A partir de esta demostración, formulé algunas ideas para intentar propiciar ese cambio de visión del mundo en la humanidad a través de algunas iniciativas globales. Y estas ideas fueron acogidas de forma sorprendente por la comunidad global de narradores de historias, los Storytellers, y por el Secretariado Internacional de la Carta de la Tierra, en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en Costa Rica. Mi propuesta iba dirigida a dos frentes bien diferenciados, que, sin embargo, se completan y se complementan mutuamente. El primero, la creación de un banco global de mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta, en sintonía con la Carta de la Tierra. El segundo, la creación de una red global de storytellers activistas, que transmitan esas historias por todo el planeta. La primera idea, a la que hemos dado en llamar The Earth Stories Collection, la colección de historias de la Tierra, se inspira en el Banco Global de Semillas que se creó en 2008 en la isla noruega de Svalbard, en previsión de una crisis alimentaria global. La diferencia es que, en nuestro caso, estaríamos hablando de semillas culturales. Como ya señalaran sabios de la talla de Carl Gustav Jung, Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade o Joseph Campbell. Los mitos, las leyendas y los cuentos son los bloques de construcción a partir de los cuales se desarrolla toda cultura o civilización. Y esto porque, como he demostrado en mi investigación, esos inocentes relatos construyen la visión del mundo a partir de la cual se desarrolla toda civilización. Así, para cambiar el rumbo de nuestra titánica civilización, necesitaremos cambiar nuestra visión del mundo colectiva. ¿Y qué mejor para ello que unos relatos tradicionales, capaces de infundir una nueva visión más humana, compasiva, solidaria y ecológica? El segundo frente de este nuevo proyecto supondría la creación y el desarrollo de una red global de storytellers activistas. Esta idea surgió del Dr. Donald Smith, fundador y director del Teatro Nacional de Escocia y director del Scottish International Storytelling Festival, una gran celebración global a la que acuden todos los años narradores de historias de todos los rincones y de todas las culturas del planeta. La idea de Donald estriba en crear todo un ejército de narradores de historias, de storytellers, que recorran el planeta transformando la visión del mundo de las sociedades a través de las historias de nuestro banco global de relatos tradicionales, la colección de historias de la Tierra. Por lo pronto, en la primera reunión que se hizo en Escocia en octubre de 2017, asistieron storytellers de en torno a 30 países. Pero todo esto habría que encuadrarlo dentro de un marco mucho más amplio.
el marco desde el cual se trabajarían estas iniciativas globales y otras muchas a nivel local. Ese marco sería el del activismo profundo. El activismo profundo se situaría en la línea de la ecología profunda del filósofo noruego Arne Næss. Es decir, sería un activismo que tiene sus raíces y sus motivaciones en experiencias profundas de la persona, que llevarían a esta un compromiso mucho más potente y duradero por la transformación global. Estaríamos hablando aquí de un activismo basado en la conciencia, un activismo transpersonal, si se quiere, incluso espiritual. Este tipo de activismo, este tipo de conciencia y la nueva visión del mundo sería lo que transmitiríamos a la sociedad global, buscando que todo ser humano, con independencia de su origen, formación o antecedentes, se convierta en un activista social y medioambiental dentro de su propio entorno, utilizando sus propias virtudes y habilidades, a través de aquellas cosas que le apasionan. Todo ello para transformar su mundo inmediato. No sabemos si podremos evitar la destrucción de toda esta belleza. Lo que sí sabemos es que no nos queda tiempo ni siquiera para ser pesimistas. Solo nos queda tiempo para luchar. Cada ser humano consciente, en su propio entorno, con la esperanza inquebrantable de que venceremos, de que la vida y la Madre Tierra están de nuestro lado. No en vano, en Avalon siempre asumimos como propias las palabras de la célebre antropóloga norteamericana Margaret Mead, cuando dijo: "No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo". De hecho, siempre ha sido así. ¿Qué podemos perder intentándolo? Sí. El sueño regresa. Avalon regresa a la lucha. Volvemos.